Bueno, nos metemos en la entrevista que teníamos prevista esta mañana, lo habíamos, lo habíamos anunciado. Está con nosotros Daniel Añón, presidente de la Unión de Vendedores de Nafta, porque la gremial le ha pedido al Poder Ejecutivo, eh, bueno, en definitiva, que eh, postergue el inicio de esta segunda etapa que supone el plan para retirar el dinero en efectivo de las estaciones de servicio. Vamos a conocer las razones que tienen eh, los empresarios, los estacioneros, para... Eh, hacer este pedido, un pedido que fue cursado en las últimas horas. Añón, ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, y gracias, gracias por acompañarnos. No, por favor, ¿eh? Gracias a ti por la invitación. Eh, bueno, ¿por qué, digamos, por qué se hace este pedido concretamente? ¿Qué es lo que han ustedes eh, observado, Añón, respecto al tema del uso del plástico en las noches, quitando el dinero de lo que es el funcionamiento de la estación de servicio? Bueno, vamos ahí por el principio. El decreto este empezó a funcionar el 15 de mayo. Y nosotros nos propusimos tener una asamblea al mes, o sea, para el 15 de junio, para hacer una evaluación de lo que había sucedido en ese mes, en el que, bien, como tú decías, eh, el tema de pagar con el plástico, por decirlo de alguna manera, funcionó o sigue funcionando de 22 a 6 de la mañana. Eh, mediante llamadas telefónicas de la gremial a, a las estaciones que integran este sistema, que es Montevideo y. ¿Cómo es? Y, ¿Cómo es Montevideo? Y Metropolitana, ¿no? Montevideo o sea, y Canelón. Sí. Los dos departamentos que, que están funcionando desde de 22 a 6 son 210, 220 estaciones. De las 470. 70 pico. por ahí. Eh, se hizo un relevamiento de cómo estaba funcionando una por una. Y bueno, días antes de tener la asamblea habíamos constatado que tenemos un problema serio. Tenemos dos o tres, pero un problema serio que creo que hay que buscar una solución, que es los mini mercados, por ejemplo que ya habíamos aclarado que va a ser un problema eh, es un negocio que no tiene nada que ver con la venta del combustible es un almacén o un mini dentro de un predio una estación el cual compite con otro digamos con un supermercado con un 24 horas llamémosle como quieran un uh -huh. mercado que funciona también de noches mucho igual que las estaciones bueno y eso hace de que es una competencia totalmente desventajosa, ya que mucha gente que va a comprar un chicle, una caja de cigarrillo, una Coca-Cola, eh, está reacia a, a pagar con una tarjeta, si la tiene, por 20 pesos, por 30 pesos, por 50 pesos. Eso ha hecho que el relevamiento nos dé que hay una merma en las ventas de los minimercados entre el 40 y el 60%. Sumado a algunos casos que han optado por mandar al de la noche al seguro de paro. Y cerrar en la noche. Eh, bueno, eso se lo hemos transmitido al Ministerio. Y bueno, y ahora lo hemos pasado, digamos, eh, esa moción que tú decías que estamos pidiendo una prórroga. Se votó el día 15 en la Asamblea, o sea, hace dos días eh, o tres días. Eh, se votó la moción de solicitar al Ministerio de Economía una prórroga eh, que, y crear un ámbito de conversación para negociación, llamémoslo como quiera. Para tratar el plazo de esa, de esa prórroga y a su vez buscar alguna solución alternativa al tema de los minimarcados. Ahora le pregunto, ¿es una prórroga o, es, o se pide que se eh, congele el proyecto? Bueno, nosotros en el momento pedimos una prórroga. Eh, se tienen que dar para entrar en las 24 horas. No solamente tenemos que conversar sobre este tema con el Ministerio, tenemos otra pata que es el tema ANCAP. Que para entrar en 24 horas necesitamos algo que todavía es, eh, digamos, más difícil en este momento. Ya hemos estado hablando con ANCAP y seguiremos hablando. ¿Por qué dice eso? Es por el tema de que hoy vendemos, digamos, con tarjeta promedio, y es lo que está calculado a nivel de país, y lo tenemos incluido en nuestra famosa paramétrica, un 35% con tarjeta. Y si hoy vamos a pasar al 100%, estamos hablando que vamos a tener un crecimiento en nuestra paramétrica. De 65% de venta con tarjeta. Eso hace de que hoy un dinero que uno cobra y se lo pone en el bolsillo, por decir de alguna manera, gráfica, una parte importante de ahí, por no decirle que casi la utilidad total se trasladaría para las tarjetas de crédito o débito. Uh -huh. Voy a hacer gráfico. En una estación promedio, siempre digo que la estación tipo que se usa en ANCAP, y usamos nosotros para tener todos los costos que es la venta de litros dividida a la cantidad de estaciones, hoy da 272.000 litros mensuales. Esa estación, ahí usted tiene contemplado casi todos los costos, mano bueno, de obras el mayor y leyes sociales, la corriente eléctrica, en fin, una cantidad de costos. Y entre ellos tenemos hoy reconocido 35% de venta con tarjeta, ya que es un precio regulado y que está marcado por el gobierno. Entonces, si hoy se va al 100%, tendría que ingresarse automáticamente. En la paramétrica, eso, pero eso significa 120 mil pesos promedio por estación de servicio que se tendrían que contemplar porque nos sacarían del bolsillo y lo llevarían a las tarjetas de crédito. O sea, el incremento de ese 65% implicaría es, una, una, una esa pérdida de recaudación 120 pesos, para la estación en 120.000 pesos. Totalmente. Me gusta hacer gráfico. Esa estación que en un papel como el que vos tenés ahí está escrito, se vende 275 mil, tanto de salario, tanto de esto, tiene una utilidad en papeles. Y después el que vende más es más, el que vende menos es menos y hay una cantidad de costos que no están uh -huh. reconocidos, que vivimos peleando por eso, pero dejémoslo de lado. Dice 205 mil pesos de utilidad. Si ya no sacan 120 mil pesos es in inviable el negocio. Además Entonces, de que... Sí, sí, lo que hay un tema es de pérdida de liquidez, porque usted bueno, cobra y hace caja eh, inmediatamente. Con Ancap, tar... con ANCAP lo que estamos pidiendo son días de crédito que precisamos para pagar el combustible, que hoy se paga, digamos, te lo bajan ¿no? hoy y haces un cheque para mañana. Precisaríamos por lo menos cuatro o cinco días porque te quedas sin dinero totalmente. Eh, estamos pidiendo el reconocimiento la paramétrica de algo que tiene que ser reconocido, de la misma manera que ahora el primero de julio hay un ajuste en el salario de los empleados y ANCAP, que es juez y parte en el tema y es quien tiene que trasladar a la paramétrica, lo tiene que poner en la paramétrica, si no nosotros no le podemos pagar el aumento uh -huh. de salario, bueno nosotros decimos que lo mismo pasa con esto, porque nosotros lamentablemente si no, no podemos seguir adelante y la otra parte es que vamos a precisar algún personal más, porque el tema administrativo de, de las tarjetas se hace bastante complicado. Claro, usted hablaba de eh, en es, durante esta prórroga que se está pidiendo, buscar mecanismos alternativos, soluciones, vías de salida a los planteos ¿cuáles pueden ser? Sí, y a mí no me gustaría adelantar ninguna. En forma personal, por ejemplo, vamos a separar lo que es la parte del ministerio. Por ejemplo, eh, no sé, lo vamos a estar conversando en estos días. Eh, ya por lo menos mm, adelantamos que es lo más probable que sea lunes o martes. Tenemos buena relación. El ministerio creo que tiene también la buena intención de que esto funcione. Eh, no sé, el ministerio, por ejemplo, hoy las tarjetas que nosotros vendemos. Aparte de que nos cobren el 1.3% masiva, que en la nafta que no se descuenta el IVA es el 1.58%, se podría negociar con las tarjetas, por ejemplo, el, el bajar el arancel. Por ejemplo. Pero lo que sí podría hacer el Ministerio es, aparte de eso, nos cobran un 2%, nos retienen para adelanto de IVA, para pago de sí. adelanto de IVA. Bueno, eso creo que lo hace el Ministerio. Se podría hacer de conversar de que ese adelanto, eh, digamos que que cambie, que se achique o que no exista, no sé, lo tendríamos que conversar. En el mini mercado puede haber otras opciones, no sé, que haya un cofre cerca de la caja para ventas chicas y que la plata mm. se ponga adentro. no sé, es cuestión de conversar lo que es lo, es, es lo que se va a hacer. Y bueno, no sé las ideas, pero eh, esas son personales y bueno, veremos qué pasa. Ahora, si yo voy con una tarjeta de débito y le pido un blister de chicle de 15 pesos, ¿Y de ¿usted gana o pierde plata? Y no, si lo mirás en esa venta, perdes plata. En esa venta perdes plata, porque lo que te cobra la tarjeta, la llamada de teléfono, el papel, el alquiler del post, sin duda perdes plata. No lo podemos mirar en esa tarjeta juntos si no agarrás y no la haces y pones un mínimo, pero que hoy no se puede claro. hacer, creo y, que ya está decretado que no. Y estoy, digo, para ir redondeando la entrevista, ¿qué le dice la gente a, a ustedes cuando van a... A, a, a trabajar este, por las noches eh, con, con las ventas en la, en la realidad que ten, tienen hoy en la noche eh, tenemos dividimos vamos a ir al combustible lo que hemos notado es la gente molesta los clientes eh, muchos reacios a usar tarjeta lo que ha hecho que la noche sea haya bajado mucho la venta de combustible lo y, tienen cuantificado eh, no lo tenemos cuantificado eh, ¿Y es una algunos estimación? se hablan eh, entre un 30 y un 40 la venta eh... la gente prefiere cargar durante el día con plata sí, y no claro. en la noche Esto con no tarjeta. es que vayan a ir a cargar a otro lado porque tienen que cargar en la estación Ajá. acá no la nasta se tiene que vender no no a mí. pero digo lo hacen en, en otro momento del día y bueno y si no algunos han sacado tarjeta pero el uruguayo es muy reacio también a los cambios pero el que más lo está sintiendo es el que trabaja en la noche porque está viendo reducidos sus ingresos por Baja propina porque tiene muchísimo menos ventas. Claro, y con respecto, ¿qué le dice la gente con respecto al tema de los, del minimercado? No, no, el minimercado es un problema. La gente se va. Ya le digo que la merma en el minimercado es entre el 40 y el 60%. Y bueno, yo creo que son eh, temas que hay que tener una prórroga para sentarse, conversar y buscarle soluciones a esto. Que creo que tenemos un buen feeling con el ministerio como para llevar esto adelante. ¿no? Bueno, seguiremos conversando, Añón, ¿no? cuando tengamos noticias. Eh, respecto a esto, porque el proyecto comenzaría a regir en julio, ¿no? El primero de julio, por eso tenemos que tomar de la las, las decisiones antes. ¿no? Hay un poquito de margen todavía para negociar. Hay entonces. pocos días. Bien, y lo bueno es eso que usted entabla, de que hay buen diálogo. Hay buen diálogo. Eh, eso es importante como para empezar es, a... Es importante, por supuesto. Encontrar que es importante. soluciones. Gracias por habernos acompañado esta mañana, Daniel. Por favor, gracias a ustedes. Vamos cerrando la entrevista por acá con Daniel Añón, el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta.